Estamos en otra emisión más de su programa favorito, Chiapas Los Olvidados, Tapachula, con Guillermo Garza Dávila. Comenzamos. Amigos de Canal 63, estamos en otro programa de Chiapas, Los Olvidados, Telefrontera, Soconusco, Tapachula, y estamos nuevamente con el doctor Federico Valdés Galán. Soy Guillermo Garza Dávila, y bueno, aquí arrancamos, ¿no? Y yo creo que el programa de hoy lo vamos a llenar con el tema que está en boca de todos, ¿no? Y más bien en la preocupación de todos, ¿no? Que es la Ley de Seguridad Interna, una ley que nosotros aquí lo hablamos hace 3-4 meses, sí, más o menos, aproximadamente. Dijimos que venía. Esta surgió hace un año más o menos, en una charla, se dio a conocer aquí en México, que sostuvieron Jalife Rame, Alfredo, John Sachs Fernández, Manuel Barlet fue el que inicia, el que pergeña la ley y la desarrolla John Sachs, y le da el cuerpo, si mal no recuerdo, Alfredo Jalife, el doctor Alfredo Jalife. Recomendamos mucho a estas tres personas, ¿verdad? Y en aquella ocasión, cerca del año, menciona incluso el doctor Jalife que estando de embajador en México, embajador de los Estados Unidos, Carlos Pascual, uh-huh, él hace como 3 años más o menos, en el Congreso, en una de las comparecencias que tiene con el Congreso allá en Estados Unidos, él, después de hablar de la su visión en México, de su trabajo, dijo: bueno, evidentemente todo lo que se está haciendo el gobierno mexicano para abrir las puertas a todas las empresas, privatización, ¿verdad?, total, de nuestro país, Norteamérica, dice, es cierto, están realizando una fuerte inversión nosotros en infraestructura, en conectividad, en puertos, en ductos, en ferrocarriles, en carreteras, en los principales puertos del país y en los principales centros industriales, los que ya están trabajando, los potenciales que se van a abrir, donde vamos a intervenir nosotros, que prácticamente la idea es que intervengan todo el país, ¿no? Y dijo Pascual, pero falta una cosa antes de volcarnos ya de forma llena, ¿no? De hecho, ahorita están volcados, ¿no? Como mencionabas, a la BlackRock. ¿Cómo no? Y dijo a la BlackRock: el momento en que quede MIT, yo hago efectivo el cheque por $6,000 millones uh-huh, para empezar, de $60,000 millones, una cantidad estratosférica, sí, que van a meter aquí de boca, pero lo está diciendo el mayor fondo de inversión del mundo. Bueno, el caso es que previo a esto, hace 3 años, comentaba Carlos Pascual, requerimos un punto de apoyo necesario, y nosotros no nos podemos manchar las manos ahí. Entonces, el gobierno mexicano tiene que obligar a su ejército a que lleve a cabo todas las acciones de control civil interna. No, evidentemente todos los ejércitos están hechos, nacen para la defensa exterior de un ataque exterior, un estado, un golpe de estado, una cosa especial, no para el manejo de la seguridad civil desde el punto de vista del resguardo de toda inversión extranjera, evidentemente la gringa. Entonces, esta fue la posición de Pascual, esta fue la posición que asumió a través de los comentarios de este embajador que estuvo varios años en México, y que a partir de ahí pergeñan la Ley de
seguridad interior, que hoy estamos viendo cómo ya la Cámara de Diputados dedió, levantó el dedo sin averiguación en 3 horas. Sí. Pasó 3 horas, la Comisión de Gobernación o de Gobernabilidad, algo así, de Gobernación Constitucional, en la Cámara, en 3 horas. Sí. Que fue lo que duró el trámite. O sea, nadie tuvo oportunidad de leerla. Y luego pasa inmediatamente y sin leerla también viene la votación, que después vamos a hablar de ella, ¿no? Sí. Pero esta ley fue creada hace 2 años y medio, 3 años, en los Estados Unidos, dentro del marco de la integración mexicana de los recursos naturales mexicanos a los Estados Unidos. Y esa ley de seguridad interna va de acuerdo con la Homeland Security, que es en Estados Unidos la ley del suelo patrio, la ley de seguridad del suelo patrio. Entonces, nosotros quedamos ya integrados, pero quien va a intervenirnos no es el ejército norteamericano, si presentamos protestas, sino nuestro propio ejército será el que se bañe las manos de sangre en lugar de los gringos, protegiendo las inversiones extranjeras. Así está el planteamiento, así nació, así nos está llegando a nosotros, y aquí la tenemos ya encima, unos meses antes tal vez de como estaba planeada, porque quieren aprovechar el viaje e infundirnos miedo en las elecciones del 2018. Es una breve introducción de cómo están las cosas. ¿Cómo lo ves? Sí, no, es evidente que ante el fracaso del gobierno, de los gobiernos, tanto federal como estatales y municipales, en cuanto a la protección de hacia la población, ¿verdad? Que es un fracaso porque la inseguridad permea en todos los ámbitos de tipo sociopolítico y económico en el país. Todos somos sujetos de que nos asaltan, de que violan, matan mujeres, y etcétera. Una bola ahí de que ha ido en aumento, ¿no? A raíz de este pánico aprovechan para tratar de meter la ley de seguridad interior, cobrándole como siempre al pueblo los errores de los gobiernos o la irresponsabilidad de los gobiernos. Para ponerte un ejemplo rápido, privatizan la banca en el sexenio de Salinas y de Zedillo, quiebran los banqueros, los privados, crean el IPAP, ahí estaba MIT, por cierto, crean el IPAP, y nosotros lo pagamos con nuestros impuestos hasta la fecha. Eso lo trasladan. Por ponerte otro ejemplo rápido, quiebran Pemex, ¿verdad? Ya no es aquella río de dinero que le daba al país Pemex, y como ya no pueden seguir sosteniendo la política social de mantener a los pobres para seguir comprando votos, ese costo le inventan el IEPS, y el costo de las pérdidas de Pemex las absorbe el pueblo y lo paga el pueblo de México. Tres IEPS. Sí, tres impuestos. IEPS. O sea, cuando hay errores del gobierno se los trasladan al pueblo, principalmente a la clase media, y que es la que está pagando los errores. Pero ahora el costo va a ser mucho más alto con lo de seguridad nacional. Lo de seguridad interna no es más que legalizar los, ¿cómo se llama? Las violaciones a la Constitución. Eso es lo que está haciendo el presidente de la República, porque bien dice un artículo ahí, que no recuerdo el número, creo que es el 129, de que los soldados únicamente están para la defensa del exterior, etcétera, etcétera, y que deben estar guardados en sus cuarteles, nada más, ¿verdad? Sí. Ahora ya se lo legalizan, ahora a petición del presidente. Es el 129. Sí, ahora a petición del presidente de la República o de los gobernadores debe pedir autorización, pero también en tiempos de paz. Pero también tiene la facultad, en tiempos de paz, de que si hay una urgencia a su criterio, puede, sin avisarle a nadie, sacar a los soldados a la calle. Esto ya en la nueva ley. En la nueva ley, que es la que están legalizando ahorita, ¿no? Porque la Constitución la prohíbe completamente. Exactamente. Y sobre todo también le dan la oportunidad al presidente de la República de suspender de facto garantías individuales. Así es. Entonces, a su criterio, al criterio de un solo hombre. Cuando hay algún problema o exista algo, el que va a pagar es el pueblo. ¿Por qué? Porque el ejército o las fuerzas federales o quien sea de esa fuerza para mantener el orden, puede meterse a tu casa, puede sacar información, puede intervenir tus comunicaciones,
y etcétera, puede romper los derechos humanos prácticamente porque no tiene la obligación realmente de informarle a nadie, digo, no, de darle razones a nadie. La idea es esa. Porque también esa información, por como es de seguridad interna, es confidencial. Eso lo marca la ley. Entonces, lo único que están haciendo con la ley de seguridad interior es que paguemos los errores y la responsabilidad en seguridad, quitándonos nuestras garantías y muchos de nuestros derechos, ¿eh?, en favor de esta clase que se está equivocando continuamente con respecto de la política mexicana. Hasta ahí le paro por este momento porque realmente hay mucho de qué hablar, pero no nos dejamos ir con la finta. La ley de seguridad interior no tiene nada que ver con la seguridad del pueblo, absolutamente nada. Esa es la verdad. No, no tiene nada que ver con la aplicación de la justicia, la ley en el ámbito civil. Así es. Ni tampoco tiene que ver con una guerra de golpe de Estado si es interna o con otro país si es externa. Nada, nada. Es un invento que se sacaron de la manga, así ¿no? Es. Bueno, nos vamos a un corte, ¿verdad? Nuevamente con ustedes su amigo Javier de Paz Armengol. En la medida que el equipo sea un equipo protagonista, tendremos ese estadio otra vez, nuevamente con un lleno total. Como siempre, Telefrontera Deportes en los grandes eventos.
Bien, amigos de Canal 63, continuamos en Chiapas, Los Olvidados. Ahora yo creo que es México, sí. Los Olvidados, ¿eh? Soconusco, Tapachula. Estamos con el doctor Federico Valdés Galán, soy Guillermo Garza Dávila. Y bueno, Federico, mira, vamos a ser concretos. ¿Qué significa esta ley? Lo siguiente: Glencore, empresa suiza, apoyada por, lo más seguro, no he podido investigarlo todavía, por Capital Rothschild, porque Suiza está muy cerquita de Alemania, Rothschild, está muy cerquita de Francia, Rothschild, está muy cerquita de Inglaterra, Rothschild, y los demás países son satélites de la banca. La banca, sí. Bancomer, Santander de allá, Rothschild, esas empresas, sí, pues aquí están inglesas también, ¿no? Y bueno, y aquí también la Reserva Federal de Estados Unidos, Rothschild, Rockefeller. Bueno, el caso es que esta empresa, Glencore, ya se quedó monopólicamente en la venta, en la compra-venta de gasolina en 5 estados del sureste de la República: Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Guerrero, me parece, si no me equivoco, Veracruz, creo también va ahí. Y va a vendernos diario 3 millones de litros, los va a comprar diario de gasolina y nos los va a vender. Y dice, como ya está todo amarrado, claro, dice, pero les voy a invertir, en 1.400 estaciones de gasolina. Bueno, estas 1.400 estaciones, ya con su marca. ¿Cómo no? ¿Qué significa? Que si tú te ves afectado porque están construyendo una y te roban un pedazo de tu casa y te dicen, no, es que esto es en beneficio de la gente, del pueblo, ¿verdad? Como está pasando ahorita, y ahorita lo vamos a ver, y a ti no te parece eso y vas y te quejas constitucionalmente, un amparo, simplemente no va a progresar. Eso lo marca también la ley. Es decir, ya no hay juzgados civiles, ya no hay ningún tipo de tribunal civil, ya no hay ningún tribunal de ¿cómo se llama?, donde puedas meter tu amparo, de los federales tampoco, ¿verdad? Te tienes que ir a la Secretaría de Energía. ¿Qué tiene que ver la Secretaría? Y ahí te van a hacer llegar a un acuerdo, adivinen con quién. Pues con la empresa que te está afectando. ¿Cómo se hará un arreglo si ya te dijo que no? ¿No? Y te van a decir, y dice la ley, y te pueden dar una indemnización a criterio de ellos. Es decir, si tu terreno vale 1 millón de pesos, te van a dar 20,000. O trabajo. Así lo marcaron, así estaba marcado originalmente. O trabajo. ¿Sí? ¿Qué trabajo? De peón ahí recogiendo la mugre de los detritos que ellos tiran. Bueno, entonces, ellos, si a ti no te parece, están protegidos con la ley de seguridad interna. Y dices, bueno, me afectaron a mí, a aquel, como con los deudores de la banca, ¿te acuerdas, no? Y vamos unos cuantos miles y protestamos. En ese momento, el presidente de la República dice, estás atentando contra los intereses de la nación. Porque ahorita los intereses de la nación son los intereses norteamericanos e ingleses. Y nos hagamos tontos, de Salinas de Gortari, de Carlos Slim y de 11 familias más. No hay más, ¿eh? 11 familias manejan al 90% de los ingresos del país y de los recursos del país. Solamente los Larrea y su pequeño grupo con Carlos Slim manejan ya algo así como el 14-15%, son dueños del territorio nacional. Con la minería. Ya. Bueno, el asunto pues es que si se quejan uno, bueno, meten al ejército, esto es una cuestión de seguridad nacional, y aquí no tiene que ver la policía municipal ni la judicial, nada. Simplemente una orden presidencial y los tenemos encima. A proteger los intereses. Sí. Catean nuestras casas, se van a meter, nos van a sacar de noche o de día a nosotros, a nuestros hijos, a sus abuelitos, a sus tíos, a sus sobrinos, a sus nietos, cualquiera. Pretextos, cualquiera. Justificación, ninguna. ¿Por qué se crecía? Así de absurdo está la situación. Bueno, esa es la ley. Y un caso concreto en Tapachula. Hoy se quejaron unos ciudadanos de la gasolinería Onyx en la Novena Sur y la 26 Calle Oriente. Ahí por abajo, ¿no? Sí. Para vial. Después del reloj. O por ahí. Dice, ya que desde hace 3 años se emiten fuertes emanaciones de gas y no lo arreglan. Nos están afectando muy fuerte la salud. Las trampas de grasa
que emite la gasolinera están conectadas al sistema de alcantarillado de Coapata de Aguas Negras. Y San Juanico, ¿se acuerdan de San Juanico? Sí, cómo no. Que llegó un momento en que se saturó y explotó el pueblito. Mucha gente no se acuerda. Sí, explotó por eso, ¿no? Claro que primero se enfermaron, ahí era Pemex, ¿no? Ahí taparon como pudieron. Aquí son empresas gringas. Aquí son empresas, esta es la ONU, no sé si sea, ha de ser nacional, porque la, sí, todavía son apenas nacionales. Empieza, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la ONIX, en lugar de decir, ya tengo 3 años dando lata, vamos a meterle, o a cerrar, no sé, ¿verdad? Se ampara con la norma oficial 005. Bueno, los habitantes de esta colonia se quejaron con Profepa, esta no puedo hacer nada. Porque aquí no funciona el gobierno del Estado. El Güero Velasco les hace los mandados. Protección Civil les hace los mandados. Protección Civil Local les hace los mandados. No hay nadie que los pare, los sí, gasolineros. No. Y la Profeca no le quedó más remedio que irse a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del sector hidrocarburos. Y no les resuelven todavía. Bueno, van a esperar a que estalle, a que se empiecen a morir, porque ahí están emitiendo. Si de por sí los alcantarillados están muy mal hechos, ahora imagínate que conduzcan residuos de gasolinas, gases. Mire, no está hablando de nada ficción ni nada virtual. Casi medio Guadalajara, hace 20 años, 30 años, desapareció casi la mitad de Guadalajara, precisamente por una fuga de gasolina en Guadalajara. Y olía a gas, se estuvieron quejando los vecinos estoy hablando de kilómetros de largo, ¿verdad? Estuvieron quejando que olía a gasolina. Fueron a revisar los bomberos, dijeron que no pasaba nada, y a la semana desapareció medio Guadalajara. Eso muchos de la edad de nosotros... Tendrá 8 años. No, no más, más. Más pero sí se han de acordar. Es importante hacer caso a este tipo de denuncias y que se verifique realmente si esta situación está sucediendo. Es más, es urgente aclararle, no a los vecinos, sino a toda la población, de lo que está pasando por ahí. Porque yo puedo ir para allá, claro. Me puede tocar, ¿va? Y mi hijo también. Ahí está esta denuncia. Ahí está esta denuncia. Pero así como esto... Si fuera una gasolinera... de la Glencore o de las que ya están funcionando en la Ciudad de México, que son de la ExxonMobil, Shell, etcétera, en ese momento te declaran a ti terrorista. Terroristas, terrorista. Y tienen derecho a matarte en el lugar. Eso es lo que está contemplado en la ley. Y además, sin ningún permiso, porque es infragante, es un acto que va a provocarle un daño terrible al país si tú te protestas con tu banderita blanca enfrente de la gasolinera. Eres alguien peligrosísimo, ¿no? No el que se roba los niños, peligrosísimo, te pueden matar, ¿no? Así es así va a ser el funcionamiento de esta ley en cuanto la Cámara de Senadores dé el sí, ¿no? Sí, porque yo no le veo ninguna razón. El ejército ya está combatiendo al narcotráfico y es evidente que no ha podido con el narcotráfico, porque si fuera nada más de que el narcotraficante hoy se para y dice, voy a ser narcotraficante. La gente que se dedica al narcotráfico es el resultado de una serie de situaciones y de acciones que, pues para empezar, la pobreza, ¿no? Es una vía de resguardo para evadir la pobreza. Ese es el común denominador. Para evadir la pobreza, ¿no? Entonces, el ejército ya los está combatiendo. Eso, no tenemos ninguna duda, pero mientras no se resuelva la pobreza, pues el ejército va a estar ahí... A continuar. Sí, lo que me extraña es que ningún partido, ni de oposición, ni ningún partido ni a favor ni en contra, han dicho el origen de la violencia. O sea, que la ley, ellos piensan que la ley de seguridad interior es un hito para resolver los problemas de seguridad del país. Eso es lo que están diciéndonos para convencernos. Como pretexto. Y que los que están en contra somos una bola de idiotas, ¿verdad? Que estamos en contra. Puro retrasado. Puro retrasado mental. Y son capaces de criticar. Por lo menos López Obrador dice, bueno, vamos a dar amnistía, que en mi caso es un error, va a ofrecer la amnistía, pero bueno, eso es lo que dice él. Pero en ningún momento... Que lo iba a valorar. Que lo iba a valorar, pero en ningún momento ellos, los de la oposición, por ejemplo, como el PAN o ellos, están cuestionando al gobierno federal, decirle, oye, ¿por qué no ha resuelto la pobreza? ¿Por qué no le has exigido a los gobernadores que realmente mejoren a sus policías?
¿Por qué no pones escuelas de policías profesionales? ¿Por qué no les pagas? ¿Por qué no les subes el sueldo? Eso, ¿por qué no les subes el sueldo? Eso es lo que deberían estar en haciendo. Guadalajara, en el 1 de enero, todo policía va a ganar 12,000 pesos. Por eso te digo, eso es lo que debería estar haciendo el gobierno federal. No esta cosa de quitarle las garantías, la posibilidad de que un solo hombre, dependiendo del humor que amanezca, nos quite las garantías individuales de todo tipo, ¿eh? Porque el ejército pudiera estar haciendo labores de información, de investigación de información, y no darnos cuenta nosotros, intervenir claro. Tu internet, intervenir bueno, tu de teléfono. Hecho, es, ya está, pero sí. Eso se va a legalizar. Ahora lo están legalizando, claro. Porque el presidente les puede dar la indicación. Entonces, en lugar de resolverla, y se enojan y se desgarran las vestiduras, porque un tipo dice que a lo mejor y pudiera amnistiar a los narcotraficantes. Oye, mayor estupidez que la que está haciendo el gobierno. Ya no sabemos a quién irle, a un tipo que dice que está en Oaxaca cuando está en Chiapas, que es el presidente de la República. Ya no sabemos quién está más desorientado de los dos. Bueno, ahí sí, Federico. No, no sé, por eso ahí sí. Él, ahí sí dice. El presidente, hace 3 días, estando en el norte del país, dijo, en Coahuila bajamos la pobreza, bajamos la delincuencia, se estabilizaron socialmente los problemas. Entonces, si vamos bien, según su criterio, ¿por qué en ese mismo momento declara también que es urgente que entre el ejército a las calles y haga funciones de policía? O sea, no se entiende. Si vamos tan bien, ¿por qué estamos tan mal para que entre el ejército? ¿Qué? ¿Hay un golpe de estado? ¿O estamos en una situación especial, en un estado de sitio? Él dice que no, que estamos muy bien. Entonces yo creo que ni siquiera se dan cuenta, en este caso, por lo menos el mandatario federal, ¿verdad?, de lo que está diciendo. O sea, no, ya, como tú decías, hay una desorientación, como que no cuadra la situación. Así es. Creo que nos vamos a un corte. Nuevamente con ustedes su amigo Javier de Paz Armengol. En la medida que el equipo sea un equipo protagonista, tendremos el detalle otra vez, nuevamente con un lleno total. Como siempre, Telefrontera Deportes en los grandes eventos. We'll be right back.
Bien, amigos, continuamos en su programa Chiapas, Los Olvidados, Soconusco, Tapachula, debemos decir México, Los Olvidados, ¿verdad? Estamos con el doctor Federico Valdés de Alanzo y Guillermo Garza Dávila. Bueno, Federico, mira, este es un tiempo de Belisario Domínguez. Son los Belisarios Domínguez los que tienen que actuar en este momento. Ahorita no nos podemos esconder. Si esta ley pasa, así, en muchas familias, ¿verdad?, hay ya un temor fundado de que la gente que escribe en los periódicos, que es un periodista más o menos recto, o no más o menos, ahora es recto, ¿no?, ¿verdad? Eres un periodista que está en la línea o simplemente llevas programas de este tipo, ¿verdad?, y que a veces nos dicen con justa razón, oye, quédate en casa, ya mejor no le muevas. El asunto está en que justo hoy se trata de nuestros propios hijos. Porque lo que prostituyeron los diputados, ahora que sin ver la ley levantaron el dedo, no fue el cuerpo de ellos, fue la sangre nuestra. O sea, sí, nos metieron a nosotros en el brete de que ellos también van a salir salpicados, ¿eh? Porque claro, no faltará un familiar de ellos, ¿verdad?, que diga, oye, esto es una locura, sí, y le toque también su garrotazo. Pero quienes vamos a poner sangre somos nosotros. Y va a estar no solamente en manos del ejército, sino en manos también de estos diputados que se prostituyeron en grande, ahora sí. Bueno, el asunto, pues, es que no tenemos cómo hacerle si esta ley pasa, Federico. Ah. Y en este caso, lo que queda es darle cara. Ya no hay de otra. Ahorita, con este tipo de cosas, no nos podemos esconder atrás de la cama, atrás de las faldas de mi esposa, tratar de eludir y, bueno, mejor lo dejo para después. No se puede, porque quien está enfrentando y va a enfrentar en forma directa esto, ya no somos nosotros, que nos miren la cabeza, no nos va a ya nuestras peleas, sí, ya pasaron. Yo me acuerdo que le decía a Federico, bueno, Federico, tú eres pura pelea, y me decía, como dice el Quijote, mis arreos, o sea, las herramientas de un arriero, sí, mis arreos para chambear son las armas y mis descansos, las peleas. Bueno, pues estamos llegando a viejo y estamos en la misma. Hoy más que nunca no se debe permitir que sea tu hija, tu hijo, tu nieto quien enfrente a estos gorilas. Y no me refiero por gorilas nada más al ejército, me refiero a los diputados estos, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos gente que está promoviendo acciones, como Gilberto Lozano. ¿Cómo no? Y por ahí les voy a dar un teléfono, si alguien se quiere comunicar con él, ¿verdad? Él va a sacar amparos y dice que sean miles, porque sí, es muy claro lo que tú decías hace un momento, sí, la ruptura, sí, el quebranto a la Constitución, ¿no? Debe de proceder. Y gente como Fernández Noroña también, por su parte, que va a hacer movilizaciones en la Ciudad de México para que la Cámara de Senadores no la autorice, ¿no? El caso, pues, es que la fuerza que está adquiriendo esta ley no es, fíjate que la veo yo, en lo interno, ni con nosotros que nos está golpeando y que estamos despertando ahora sí. Oye, sí nos están despertando a golpes, ¿eh? Sí. Y a cintarazo limpio, sino en lo externo. Es decir, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos dijo, esta ley, cuidado México, es muy peligrosa. El mundo entero se está fijando en México, pero para ver la manera en que se están robando el país y cómo están autoprotegiéndose estos ladrones. Entonces, todo esto nos va a dar una especie como de protección visual. Es decir, si nos levantamos y nos dan en la torre, el mundo va a protestar. Sí. Pero no solamente el mundo, Federico. Todo Latinoamérica que está lastimada, ajá, que son casi todos los países prácticamente, sí, van a decir, oye, no dejemos solo a México. Cuidado, sí. Se le puede voltear el asunto a este gobierno de los gringos. No sé qué opinas. Bueno, se le está. Es evidente que estamos ante la misma situación de que la ONU le reclama a Maduro
también le está reclamando a Peña Nieto este golpe de Estado que están dando contra la población, porque es un golpe de Estado constitucional contra la población. Que quiero aclarar una cosa, a mí me tocó ver a un soldado cuando rescató a un niño de la inundación del Están, y me tocó una de desempleadas, perdió a su esposo precisamente, se ahogó tratando de rescatar a otra persona. No estamos hablando de ese ejército, estamos hablando de una serie de personas, y que lo escuche el ejército, lo que voy a decir ahorita, de muy altísimo nivel, que están pensando que la situación se les puede complicar por la serie de abusos que han cometido contra el pueblo de México, y van a meter a la pelea al ejército mexicano, que no está pidiendo entrar, ¿eh? Yo estoy seguro, y hay una gran cantidad de deserciones de soldados de a pie que están saliendo, sí, del ejército. Se van a pelear contra ellos. Estos mismos, señores, que quede claro, que son civiles que están tratando de meter al ejército en una pelea que no es la suya, en una pelea que provocó el gobierno contra el pueblo. Eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, hay que tener cuidado con no confundir las cosas y hacer un llamamiento al ejército, a los mandos medios, decir, señores, a ver si alguien dice que tampoco se pueden permitir sus abusos. En Honduras, ahora con lo de las elecciones, la policía dijo, yo ya no voy a macanear a mis paisanos. Es el pueblo, yo estoy para defender al pueblo, y ya no han golpeado a los civiles. Eso lo dijeron. Esa esperanza tenemos también, que existan patriotas de ese tipo, porque los están usando. Al ejército lo quieren usar contra nosotros. No es posible que el ejército vaya a golpear a gente que va a protestar ahora que autorizan la ley del agua. Así como dijimos nosotros de que sí va a haber una ley de seguridad interior, que la están haciendo efectiva ahorita, también la ley de agua está en juego. Hay mil pozos de fracking que ya están usando agua en México, y hay gente que ya está protestando por el uso de esa agua, en Puebla al menos, ¿no? ¿Qué va a hacer el ejército cuando el pueblo diga, oye, están contaminando el agua, se van a morir mis hijos de cáncer, ¿qué quieres que haga, que los deje? O sea, ¿qué van a hacer? Para eso están preparando la ley, y yo también creo que la están preparando para las elecciones que se vienen. Tienen muchísimo miedo de que en un momento dado la única opción que tengamos para pensar de que nos pueden gobernar sea López Obrador, ¿va? Y que en un momento existe un levantamiento civil con toma de carreteras, toma de instituciones, etcétera, y usar el ejército también para reprimir al pueblo en su momento, ¿no? Diciendo, López Obrador está loco, él perdió la elección, y los que se están portando de una manera, están criticando a López Obrador de que va a ser autoritario. No, ellos en este momento, con la ley de seguridad interior, acaban de autorizar al presidente para portarse de una manera autoritaria, tanto que, como lo acabas tú de decir, muchísimas organizaciones internacionales y la propia ONU, no estamos hablando de que la Universidad de Sevilla, que de Barcelona, no, estamos hablando del uno de los más altos dignatarios de la ONU, está diciendo, aguas, van a militarizar al pueblo mexicano. Eso es lo que están diciendo ahorita. Que no se quejen de Venezuela, el asunto lo tenemos ya aquí. Lo único diferente es que allá sí protestan y aquí no protestamos. Eso es lo único diferente. Pero se están preparando para esas protestas. No es para el narcotráfico. Olvídense de que el ladrón te va a seguir quitando el celular, te va a seguir acuchillando, va a seguir entrando a tu mientras casa, no haya trabajo, se va a seguir robando tu carro. O sea, eso no se va a parar con esta ley de seguridad interior. Nadie lo ha dicho. Y es tan evidente de que nadie lo ha dicho. ¿Qué va a pasar ahora con algo que están cubriendo, Memo? ¿Cómo podemos confiar en la autoridad si hay un brasileño, el gerente general de Odebrecht en México, el que era, está diciendo, yo le di personalmente 4 millones de dólares a Emilio Lozoya antes de que terminara la campaña de Peña Nieto? Él lo dijo, bueno, no dijo el nombre de Peña Nieto, pero dijo de la campaña, ¿no? Ya sabíamos, y después se alegran ellos, lo dice, porque Lozoya termina como director de Pemex. Y dice, ahora sí podemos hacer negocios. Nos veíamos en la casa y nos veíamos en su casa. En su casa hacían los negocios los señores. Y dijo el tipo este, Meneses, dice, yo le pregunté a qué cuenta, después de que terminó la campaña, Lozoya le pide 6 millones de pesos. Eso fue lo que dijo el tipo. 6 millones de dólares. Y le dice, ¿a qué cuenta se las pongo, señor?
y le da los números de las cuentas. Y todavía, dice Meneses, yo le pregunté si habían llegado a las cuentas. Y me dijo Lozoya que sí, que muchas gracias, que sin problema, que habían llegado. Y que por eso le dieron el asunto para componer una refinería. Eso lo dijo. Y no pasa nada. Están diciendo que en primer lugar, los videos no valen en México como prueba. Y que en segundo lugar, el tipo es un testigo protegido. Y que en tercer lugar, están editadas. Pero el tipo sí lo dijo. Dijo, yo le di el dinero. Y él me dijo que sí le llegó. Para eso queremos la ley de seguridad interior. Antes de la campaña y después. Y después de la campaña. Para eso queremos la ley de seguridad interior. Para seguir violando la ley. Que ese tipo siga impunemente libre, pues. Digo, no sé de qué se trata. Y nos dicen que necesitamos la ley de seguridad interior para hacer prevalecer la ley. De una bola de rateros. La ley de ellos. La ley de ellos. Eso es lo que no coincide, pues. Bueno, nos vamos a un corte para un respiro. Nuevamente con ustedes su amigo Javier de Paz Armengol. En la medida que el equipo sea un equipo protagonista, tendremos en detalle otra vez, nuevamente con un lleno total. Como siempre, Telefrontera Deportes en los grandes eventos. Thank you.
Bien, amigos, continuamos en su programa Chiapas, los olvidados, o conozco Tapachula. Estamos con el doctor Federico Valdés Galán, y te decía que es un tiempo de Belisario Domínguez, ¿no? En donde hay que actuar, ¿no? No se puede uno quedar, pero a la vez también señalar a quienes, si hay derramamientos de sangre por esta ley, que de alguna manera en eso va a terminar, no tiene sentido que esté ociosa, ¿verdad? Hay que reconocer a quienes les vamos, o quienes nos van a deber esa sangre que se derrame. Y todos los del PRI votaron a favor, los 183 diputados del PRI votaron a favor. Ahí están, dentro de ellos, Chacón Morales, Samuel Alexis. Cuando lo vean, díganle: oye, ¿por qué votaste en contra nuestra? ¿Por qué nos traicionaste? Porque esto, aparte de eso, de lo personal, es una traición a la patria, porque están quebrantando la Constitución. Eso está contemplado, Federico, en el tercer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por el Senado del Congreso, ratificada por todas las leyes, es una ley a la altura de la Constitución, ratificada en San José, en el Tratado de San José con López Portillo, ¿verdad? Y que se quebrantó. Entonces, en ese momento cabe la aplicación del penúltimo artículo de la Constitución, ¿verdad? De que tenemos ese derecho, y considerarlos y castigarlos después, cuando se restablezca nuevamente la constitucionalidad del país. Hay que señalarlos. Entonces, Chacón Morales Alexis, Samuel Alexis, está traicionando a la patria. Jiménez Flor Ángel, Orantes López Hernán de Jesús, Sandoval Martínez María Soledad. Ellos fueron, es del distrito 12, 4, 10 y 5. Ellos votaron a favor. Del PAN votaron 5. Aquí tenemos a Obando Reazola, Janet, a Palomeque Archila, Carlos Alberto, votaron 15. Y habría que ver si ellos también votaron en esa. Habría que preguntarles, ya no lo pude investigar, ¿verdad? Del PRD votaron 2 a favor. Del PRD, fíjate. Sí. Habría que preguntarle a Valera Fuentes, Diego Valente, ¿cuál fue su voto? ¿En qué sentido fue el voto? Esto es muy importante para saber quiénes son los verdaderos enemigos, ¿no? De Morena, Santiago Rodríguez, Guillermo Rafael, pues no. Los de Morena no votaron, votaron en contra. Del Verde votaron todos. Sí, a favor, sí. Todos. 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 Los 35 diputados del Verde. En Chiapas están Álvarez López Jorge, Cutolenc, Bontelo, José Alberto, González Torres Sofía, Guirao, Aguilar, Leonardo, Rafael, López Roblero, Uberli, Salazar, Farías, Emilio Enrique, Zamora, Morlet Enrique. Todos votaron por esta ley, a favor de esta ley. Y lo curioso es que ningún diputado, bueno, la mitad del PAN, Federico, se salió de la asamblea. Es votar a favor, eso. Eso es votar a favor, eso es traición. Y lo curioso es que ningún diputado renunció. Nadie renunció. Nadie dijo: esta ley pasó, ¿verdad? Yo no me voy a prestar a esto, renuncio, presento mi renuncia porque es una traición a la patria. No, tirios y troyanos se quedaron callados. ¿Cómo no? Esto todavía es vergonzoso. Ahora, ahorita la pelota no está con los que ya nos traicionaron. Ahorita la pelota está, Federico, con los senadores. Ajá. Habría que preguntarle a los 3 senadores que tenemos en qué sentido van a votar. Hay que preguntarle a Roberto Armando Álvarez Gleison, es del PRI, ese ni hay que preguntarle, ese va a votar a favor. Y parece que ya es el gobernador electo, el candidato, casi seguro. Hay que preguntarle a Zoé Robledo Aburto, que es del Partido del Trabajo, casi estoy seguro que no va a votar. Sí. Pero aquí hay un problema, hay uno del Verde que votó en totalidad, que es Luis Armando Melgar Bravo. Habría que preguntarle a Luis Armando si va a sostener su palabra de apoyo a la gente, como lo está diciendo, que camina con la gente, y si va a ser necesario que le pregunte a sus amigos, sus conocidos,
sus allegados, sus votantes, ¿verdad? ¿Por quién va a votar? Si se va a poner en contra de la corriente del partido, porque, repito, con la Cámara de Senadores, todos los del Verde votaron a favor de esta ley criminal que tenemos. No sé si quieras agregar algo. No, pues en realidad es que no deberíamos preguntarle nosotros. Ellos deberían preguntarnos a nosotros cómo quieren que voten ellos. Eso es lo que debieron haber hecho toda esta lista de gente que tú traes ahí. Esa es la obligación, preguntar en su distrito qué es lo que prefieren. No lo hicieron ni de manera manipulada, pues, no le hicieron nada. Ahora, estos hombres que están aquí tienen la oportunidad de realmente de preguntarle a la gente. Obviamente no lo van a hacer, ¿verdad? Pero por lo menos eso, ¿no? Por lo menos hacer la finta, decir, bueno, ¿qué está pasando? Esto obviamente es escupir para arriba, pues, porque si tú analizas los resultados electorales dentro de aproximadamente 6-7 meses, en primer lugar, ellos saben y están perfectamente conscientes, ¿verdad? Sobre todo los tecnócratas como Mid, Cordero, Gil Suart, todos, el mismo José González Anaya, todos ellos, Luis Videgaray, saben de ciencia cierta que están usando al PRI para que se modifique este tipo de leyes. El PRI está escupiendo para arriba. En el momento que ellos vuelvan a votar por Mid, va a pasar a la décima potencia lo que pasó con Carlos Salinas de Gortari. Las bases del PRI fueron despreciadas, Carlos Salinas se alía con los empresarios y desaparece el PRI como tal, tanto que ya perdió la presidencia dos veces y que está a punto de perderlo otra vez. Mid no es más que el ejemplo más elaborado del uso que están haciendo los tecnopolíticos encabezados por el presidente Peña Nieto para darle la puntilla al PRI como tal y la emergencia del nuevo partido que se llama PRIAN, que cada vez lo estamos viendo más elaborado. El PRI está escupiendo para arriba. Anímense, despierten, les están quitando lo poco que tienen. Es cierto, eso está a la vista, eso es histórico. Y lo mismo con el PAN como tal no está siendo más que usado. Y quiero volver a insistir, el ejército lo quieren usar para sus fines. El ejército, el soldado de a pie, estoy seguro que no tiene nada que ver con esta votación. Esa es la verdad. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, pero lo que estamos viendo es el final de una época, Guillermo. Entonces, sí. Se desmorona una época. Se está desmoronando todo aquello que fue usado. No les ha importado que el PRI cada vez tenga menos adeptos. ¿Por qué? Porque aunque ganen las elecciones, probablemente ganen con el 20% de la votación. ¿A quién van a representar? El PAN va a tener el 22%. O sea, realmente ya no representan a nadie. Por eso es que dice uno, bueno, ¿cómo es posible que el PRI está gobernando si nadie habla bien del PRI? Efectivamente, el 75% de la población no vota por el PRI. Pues este 20-tantos% de gentes que están ahorita son los que están decidiendo el futuro de México y usando a estos pobres tontos, ¿no? ¿Va? Que son traidores, políticos. O sea, no. ¿De qué manera, pues? Sí, son traidores, pero los están usando. Ellos piensan que van a seguir. No, no. Ellos van a están destruyendo al país a la vista de todos, ¿verdad? Como tal, y se lo están dando en platillo. Y ahora, como ya han llegado al cinismo del abuso, de que están realmente despojando a todo mundo, ¿verdad? Ahora sí necesitan el aval constitucional para reprimir al pueblo sin tener que rendirle realmente cuentas a nadie, nada más informar. Eso es la Ley de Seguridad Interior. Están estas personas que están aquí, paisanos nuestros, muchos de ellos, algunos que caminan junto con nosotros en la ciudad, que de manera inconsciente, fíjate lo que estoy diciendo, porque ni leyeron la ley, ni leyeron la ley, Pedro. Están votando a favor. Deben real. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si la Suprema Corte de Justicia nos da el palo, como nos lo dio muchas veces a los deudores de la banca? Porque así fue, nos traicionaron. Muchos de ellos, era evidente que era una traición. Todavía quedó pueblo, autorizada, ¿no? Sí, todavía quedó autorizada. O sea, ¿qué va a pasar si dicen que es legal? ¿Qué vamos a hacer si dicen que es legal? O sea,
Porque eso puede suceder también. Pero fíjate que nos siguen orillando, porque tú existes, sí. eres de materia, eres de cargo, sí. Yo también. Y nos siguen empujando, de repente no vamos a caber ahí, vamos a explotar. Sí, una de mis hijas me dice, oye, pero ¿por qué estás haciendo eso? O sea, ¿qué pasa? Le dije, hija, si a nosotros nos está yendo más o menos bien, trabajamos mucho, obviamente mi hija trabaja mucho, yo trabajo mucho. Digo, hija, pero cada vez los espacios son menores para que tú puedas tener un porvenir. Si no fácil, por lo menos la oportunidad de la lucha. De vivir, hombre. Sí, cada vez nos quitan más los espacios, ¿no? Entonces, y esto es lo que está pasando, los espacios se van cerrando para que en un momento dado el mismo gobierno diga, ¿sabes qué? A esta familia le pasó esto y esto y esto, pero por cuestiones de seguridad interior no te puedo revelar porque es confidencial. Hasta ese grado, el grado de la confidencialidad, para ver por qué atropellaron o por qué catearon o por qué detuvieron a fulano de tal. Qué grave está la... Sí, veras, es una ley grave. Nos mete en un callejón sin salida. Ahora, eso lo pueden ocultar ellos, pero esto es inocultable. Ah, sí, los que firmaron con conciencia o sin conciencia, porque aquí hace 3-4 meses lo estuvimos diciendo, oye, sí, si yo soy tu representante, soy tu diputado, o sea, ese par de locos está diciendo, voy a investigar si es cierto. Sí. Tuvieron mucho tiempo para investigar, pero si aún así no lo hicieron por ser muchachos irresponsables, algunos de ellos muy jóvenes, sí. ¿Verdad? Pero eso no quita la responsabilidad. Así es. Y si ahora se dan cuenta, pues renuncien, ¿verdad? Háganlo público. Un acto de contrición y arrepentimiento. Porque si hay sangre derivada de esta ley, nosotros, si yo salgo afectado de esa manera, yo sé el nombre de quien autorizó esta ley, por interés, por dinero, por prostitución, por lo que usted quiera. Y sé dónde vive. Y camina por mis calles. Y a él le voy a agradecer, a él le voy a deber que alguna hija mía, que algún nieto mío, se lo cargó la tristeza. Hay seis... Y dicen ellos que son daños colaterales. Hay seis personas que fueron muertas, entre ellos un recién nacido en un enfrentamiento en Morelos, y hasta la fecha no saben quién lo hizo. Y lo ponen como daño colateral. Daño, sí. Eso acaba de pasar ahorita. Pero esto no es daño colateral. Aquí sabemos nombres, apellidos, direcciones de quienes están promoviendo esto por unas monedas, por 30 monedas. Así es que aquellos que no se dieron cuenta, como tú dijiste atinadamente, fue un término muy, muy claro, de manera inconsciente, por ignorancia votaron, que rectifiquen. Sí. Aunque ya hayan votado, que rectifiquen y renuncien. Y los senadores, pues habría que ver, aquí la tiene muy dura Luis Armando Melgar, bueno, porque va a tener que batallar contra el PRD. Sí, nosotros en caso de querer cambiar. Lo vemos bien algunos porque es nuestro paisano de la costa. Nos duele. Mira, podremos discutir mecanismos, formas, pero en un mundo lleno de excremento, bueno, pues tiene que salir manchado, ¿no? Sí. Y perdonamos ciertas cosas. Bueno, sabemos que no hay que perdonar tanto, una, dos, pero esto no es una cosa menor. Esta es una cosa mayor. Sí. Y si en efecto nos duele. Sí, como cuando José Aguilar, yo nunca he sido priista, pero decía, bueno, es un paisano. Sí, es paisano. Y le roban, pues te dolió, a mí me dolió, yo me sentí muy desanimado varios años, ¿verdad? Porque es un paisano. Ahora está la oportunidad otra vez, ¿eh? Y en este caso, pues tú puedes hasta terminar carreras, ¿eh? Sí, que le eche ganas, que le eche ganas. Sí, 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 si aquí lo aceptan. Y esta ley produce muertes y la opinión mundial se va en contra de este gobierno, ellos irán también por el caño con ese gobierno. Ha habido muertes por error de gente que se pasa los retenes y los balacean, hombre, familia. La familia entera que pasó, sí, en el norte. Sí, cómo no, los balacean, hay errores. Tres cuidado. Niños pequeños y sí. No, es que no se pararon. Sí, cuidado, no, cuidado, ahí está. Bueno, en manos de ellos estamos. No sé si quieras agregar algo. No, pues no sé, si sigue algún otro segmento. No, ya no creo. Ah, bueno, pues ya todos nos despedimos. Gracias por la atención y espero que nos veamos la próxima semana. Gracias por su atención.
Nuevamente con ustedes su amigo Javier de Paz Armengol. En la medida que el equipo sea un equipo protagonista, tendremos el detalle otra vez, nuevamente con un lleno total. Como siempre, Telefrontera Deportes en los grandes eventos. Yeah.